continuem a Sense Control i ara ve al moment... Mireu lo que tinc aquí. Aquí tinc una meravella de llibre que jo ja estic desitjant començar-lo perquè és una trama que a mi m'agrada molt. I tenim aquí avui a Reis Monforte que ens acompanya per fer aquesta meravellosa entrevista d'aquest llibre que petit no és, però segur que és, que és meravellós. Què tal, Reis? Muy bien. És verdad que és un poquito... No és muy delgadito, però no. se lee enseguida. Eh? No, bueno, que decirlo. Jo... No. Yo estoy con muchas ganas porque yo soy una apasionada de la intriga. Bueno, entonces... Y yo entonces creo es tuya. que aquí, explícame tú. Porque aquí hay pasión, hay intriga y hay de todo. Explícame qué, qué vamos a encontrar en La Condesa Maldita. Pues miren, La Condesa Maldita es una novela sobre todo sobre el peso de los secretos y el precio de la seducción. Wow. La protagonista es la Condesa Tarnosca. La Condesa Tarnosca era la mujer de la que todo el mundo hablaba a principios del siglo XX. Era el rostro más conocido. Mm -hmm. Pero no porque fuera descendiente de la reina de Escocia, María Estuardo, ni porque fuera eh, un miembro... de una de las familias más cercanas a la, a la corte de los zares, sino porque se convirtió en la protagonista del primer true crime del siglo XX. Uh. Al ser acusada de instigar al asesinato de su prometido con el que se iba a casar en 10 días Ay. con la ayuda de dos de sus amantes. Que no, no era uno. No, tenía no, dos. Bueno, tenía, tenía bueno, muchos dos, más, dos, pero solo dos, dos. dos le, le ayudaron y además no eran dos cualquiera. ¿eh? Uno era el mejor abogado de Moscú y el otro era el traductor ruso, el mejor traductor ruso de la obra de Charles Baudelaire. Así que imagínate. Era, era una mujer ah, no, iba muy inteligente, no por lo que hizo, ¿eh? pero que. Que debería tener todo planeadísimo. Mm, ¿Cómo? Sí, pero el destino también tuvo mucho que ver y las circunstancias también tuvieron mucho que ver. De hecho, no. en La Condesa Maldita se plantea eh, la pregunta de si era realmente víctima a. Ah. O, o verdugo, si era claro. inocente o era culpable, porque hay una frase que a mí me gusta mucho en la novela que dice que todo crimen tiene su historia y para conocer y entender eh, el crimen, porque claro, mm -hmm. cómo bueno, entenderlo, dice, hay que ponerse en las, en las dos partes, claro, ¿no? escuchar las dos versiones, claro, exactamente, siempre distinta. Entonces, eh, claro, la condesa Tarnowska era es verdad que era una privilegiada, era de la alta sociedad eh, rusa, mm -hmm. pero a los 16 años ella se tuvo que ir de casa o bueno huyó de casa para alejarse de su padre autoritario Y a los 16 años se casó con su marido, el conde Tarnowski, que de ahí le viene el nombre. Y este hombre la introdujo en el mundo de las drogas, de las orgías, de los bacanales. Eh, le dio una vida muy mala. Uh -huh. Y claro, ella quiso romper con eso porque claro. sabía que su marido tenía 200 amantes en, en cada ciudad y porque ella se iba a quedar en casa, porque claro. ella tenía que aguantar eso, porque ella no podía. No avanzaba. Claro, claro Al sí. Al final quería eh, su ella, libertad, quería vivir, ella quería vivir, ella quería la libertad. Ella de pequeña siempre había leído mucho, sobre todo eh, novelas que a lo mejor no eran para ella, pero su tío paterno Killian mm. le enviaba esos libros y ella los, los, los escondía debajo de la cama. Pero libros como Madame Bovary, fíjate, ah. o las Amistades Peligrosas, o, o... o sea, los temas de mujeres, claro, de esos crímenes mmm, pasionales y de esas vidas al límite. Entonces ella se hizo la idea que, que bueno que el amor era eso y que él quería y que ella quería vivir ese ese amor de 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 esa manera. Además se le consideró la primera femme fatale del de la Belle Époque, de por supuesto belle que sí. Sí, sí. Podría ser que 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 a veces cuando se dice, "Ay, oh, es una femme fatale", podría ser por causa de envidia en el fondo. Hombre, por supuesto, Y además, mira, para que haya una fe fatal siempre tiene que haber un hombre eh, que se lo permite. exacto. Uno, dos, tres o cuatro, vamos, eh, pues que haya. Y, y es verdad que en el siglo... Hoy no lo sé, hoy esto del fe fatal ya no se lleva tanto, pero a principios del siglo XX, fe fatal Eh, siempre es Claro, era algo que sobre todo decían los hombres hacia las mujeres. Claro. Hacia las mujeres que ellos mismos querían conquistar, que ellos mismos querían tener Una y poseer, raicción. pero no siempre claro. podía ser. Entonces es un poco lo que. Fíjate, su juicio fue el primer gran juicio mediático del siglo XX, el, el, el primero. Y fue el primero en admitir el, los preceptos del psicoanálisis freudiano wow. y la salud mental de la que hoy tanto se habla como exemente y las, y las circunstancias a, eh, atenuantes como la, el alcohol, las drogas, porque uh -huh. ella bueno no se libraba de nada, era adicta también a la morfina, a la cocaína, a la heroína, que era, era algo bastante típico entre la alta sociedad europea. Y, y, y bueno, fue rompedora en ese sentido. ¿Qué es lo que más te atrajo de ella al momento de escribir? Me atrajo todo, es claro con una historia así, eh, pero sobre todo ese magnetismo que parecía tener, bueno, que parecía no tener, no, que tenía, que los hombres la conocían porque ella realmente, bueno, hombre sí, también sabía, el único poder que podía tener ella era el poder de la seducción claro y el poder de la manipulación. Y sabía que los hombres, como bien le dijo su tío paterno, nos... los hombres ya nos... ya ves. da lo mismo la condición cuando se enamoran, todos se vuelven ciegos. Y ahí es donde puedes entrar tú a hacer tu, tu poder. pero era una mujer seductora sin quererlo. Bueno, fíjate, en el juicio... Mm. escogieron a un, a un juez de 75 años, porque pensaron, bueno, con 75 años ya no va a caer... Va no le no va a seducir. De... Bueno, pues según el New York Times, cayó. Callar, teniendo en cuenta la sentencia que puso. Eh, uno de los carabinieris que la acompañaban diariamente desde la prisión de la Judeca hasta el Tribunal Penal de Venecia tuvo que ser retirado de su puesto porque le fue encontrado un plan de huida, unos billetes mm. para la condesa. Ella no había pedido nada. E incluso un miembro del jurado se declaró enamorado de la condesa Tarnosca de solo tenerla enfrente en el banquillo mm. de los acusados y le tuvieron también que retirar. Y entonces, claro, lo que decía su abogado, que era el mejor abogado de Italia, lo que decía el abogado de la Tarnosca era que qué culpa tenía ella de provocar ese sentimiento en los hombres. Claro. Bueno, y en las mujeres, porque... Eh... Bueno, al final, una manera de mirar una sonrisa, cualquier cosa. Al final Algo. es un arte el seducir. Claro, es, y, y es poder también. Claro. Llámalo manipulación, llámalo como quieras. Pero, pero Y no solo con los hombres, porque fíjate, durante el juicio las mujeres de Venecia empezaron a vestir como vestía la condesa darnosca O sea, al final era un ejemplo. Eh, sí, era como una celebrity quería... de ahora, ¿no? Quería ser como ella en el fondo. Claro, claro, porque es verdad que el juicio, bueno, todos sabían quién había matado al conde eh, Kamarovsky, mm -hmm. que era, pues, el que se consideraba su, su hijo, su mejor amigo, mm -hmm. el, eh, Naumov, pero sobre todo iban al juicio para ver a la Tarnowska. O sea, tenía una especie de, de Un imán o de imán que, que hoy en día siguen. Existiendo esas personas, y personas sí, 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 sí. que no sabes por qué, pero quieres estar con ellas, quieres hablar con ellas, quieres desearlas, que te enamoras de ellas sin saber muy bien por qué y sin que ellas a lo mejor hagan nada, ¿no? Pero tienen ese halo de misterio, de, de seducción. Por eso te comentaba antes el precio de la seducción: claro. el precio que eres capaz de pagar. por dejarte seducir o por seducir. Y conseguir lo que quieres. Y conseguir lo que quieres. Oye, transcurre en Venecia. Ay, sí. ¿Cómo, cómo, cómo, voy... Temores a investigar, a descubrir, porque además un libro así tienes que tardar lo tuyo en, sí. en crearlo todo. Sí, fíjate, yo esta historia la descubrí por casualidad. Ah. Yo tenía un amigo en Venecia Qué y cuando bueno. fui a verle me dijo, te voy a llevar a un, al bar de un hotel, uh -huh. que es el hotel Ala Venecia, que hoy existe como hotel, sí. que donde hace eh, más de un siglo eh, se, com se cometió un, un asesinato que wow. fue el asesinato más famoso de principios del siglo XX. Entonces, claro, te dicen eso dices, claro, te dicen esos, y dices, vamos a tomar café hay que directamente. Ir. Claro, pero fíjate que el bar lleva el nombre de, de Tarnosca, Bar Tarnosca, ah, y es un templo a su persona, eh, con sus fotos, los eh, artistas locales la han convertido en un icono pop, con figuras y con fotografías y con dibujos espectaculares y cuando me contaron la historia de la Condesa Tarnosca dije, esto tiene que ser una novela, pero pero, pero ya, y mira, claro. aquí la tenemos. ¿Cómo, ¿Cómo sería catalogada ahora, actualmente ella, como feminista, como, como mujer luchadora... empoderada? Estoy convencida que se la diría como mujer empoderada. Eh, lo que pasa es que claro, no hay que olvidar que fue instigadora del asesinato de, de su prometido claro. con la ayuda de sus dos amantes, que es verdad que bueno, eh, quiero decir que ella estuvo en la trama y ella misma lo reconoció. Eh, no lo mató ella pero no hizo falta, ¿no? Claro. Pero, pero estas cosas siguen ocurriendo, ¿eh? Bueno, no, y tanto, fíjate, eh, el caso de Rosa Peral, por ejemplo, Correcto. que son otras circunstancias, sí, es otro ambiente, de, de, pero, digamos, oye, de... algo, algo en común sí que tienen. ¿no? Común a... Siempre lo ha habido, ¿no? Siempre. Oye, ¿Cuál es tu parte favorita del libro cuando lo escribiste? Aquello que dijiste, bueno, es que ahora sí que estoy... Ay, o sea, me imagino que todo el libro, pero aquella sí. parte que dices, es que ahora es... Es que me lo he pasado tan bien escribiendo este libro, de verdad. Eh, la primera parte es la parte de la investigación policial. Claro. Eso me gustó mucho escribirlo. Pero sobre todo, la última parte, que son escasas 100 páginas, eh, el juicio. El, ju el juicio, y además yo que tuve la oportunidad de leer las actas eh, wow. del, del juicio, consultarlas y demás, eh, me pareció una maravilla. Porque no sí. tiene nada que ver con los juicios de ahora. Antes iban los abogados claro. y a lo mejor su arenga duraba cuatro días Totalmente. y era casi una clase universitaria más que, que uh -huh. una arenga judicial y, y esa parte me gustó mucho, mucho escribirla. Oye, cuando estás escribiendo una, un libro, una novela, ¿cuándo sabes que ya, estás que ya tienes que terminarla? Bueno, yo Porque me imagino que te van saliendo y saliendo y vuelves a repasar y, y añades detalles y pero claro, yo un momento que dices sí que no tienes que, que parar, terminar, no que tienes terminar, que parar, pues, si no, que La verdad es que yo cuando me pongo a escribir, eh, yo siempre me pongo a escribir con una escaleta donde sé cómo voy a empezar, cómo voy ah, a terminar. ¿Haces que... un esquema? Totalmente. Y ahí sí que soy muy germánica para eso. Vale. Difícilmente me salgo. Pero es verdad que con las relecturas dices, ay, aquí quiero poner este detalle y aquí este otro eh, y llega un momento que dices tú, oye, deja de poner detalles porque te va a quedar un libro de dos mil páginas claro. <laughs> y tampoco se puede escribir eso, ¿no? Oye, ¿nos puedes adelantar a futuros proyectos? Ay, o si no ya estás otra vez dándole... No, dándole no, pero la documentación ya la tengo, sí, sí, porque después de que termine la promoción de la Condesa Maldita, claro, me tengo que poner ya a escribir. ¿Pero crees la... que volverá no, a haber algún personaje histórico? Hombre, claro que va a haber un personaje ¿Qué? histórico. Yo Por favor, estoy yo no sé si es la edad, que tampoco... mayor, pero bueno, edad... pero te vas introduciendo cada vez más en la historia. Sí. Y aquello que decías de adolescentes, que vaya rollo estudiar sí. esto, claro. a medida que pasan los años dices... Oye, me interesa, me gusta. Me interesa. Y además, te das cuenta que tampoco hemos cambiado tanto. No. Exacto. Que hemos podido cambiar la moda, como... eh, claro. la manera de ver las... La manera de vestir, eh, da, pero... Nos comportamos igual, de... más o menos. Correcto. ¿eh? La condición humana no cambia tanto. Y, y bueno, aquí tenemos un una muestra ¿Estarás en Sant Jordi. Eh, todavía no sé si estaré en Sant Jordi, está. quizá no me dé tiempo, bueno. pero bueno, si no estoy físicamente estaré mm, espiritualmente. Y si no, en todas las, en todas las, los bueno, en todas las... en, en todas las casetas estaré, claro, todas... por supuesto. Claro, hay sí, que comprar sí. el libro. Yo del prometo, en cuanto lo tuve en las manos y leí, dije, bueno, Misterio, que yo soy una friki del misterio. Pues fíjate. Y encima histórico, pues. Sí, sí. Fíjate, en Venecia lo siguen llamando el misterio de los rusos. Qué bueno. Sí, sí. El misterio de los rusos. Pues lo leeremos, lo le Te leeremos va a la mucho. condesa maldita y que oye que, que habían muchas, muchos libros más. Ojalá y que venga aquí a contártelo. Claro que sí. Muchas gracias. <laughs> Muy amable. Eh, gracias eh, muchas gracias. Gracias por haber venido. Pues continúo.